Muy, pero muy buenas tardes, ¿eh? Bienvenidos a Radio Rocha, a la M1570. Bienvenidos a Misceláneas, ¿eh? Sí. Hoy es sábado. Hoy es Misceláneas, ¿eh? Y nos quedamos con todos ustedes hasta las 16 horas en este último sábado de noviembre. Noviembre del año 2020. Bueno. Desde los estudios de Radio Rocha, el Negro Libera, ahí en la calle 39, esquina 115, desde el estudio central, se encuentra nuestro operador, Juan Martín Carbonell. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, Héctor. ¿Ya pudimos conseguir la comunicación con Estela? No, no. Bueno, muy bien. ¿Todo tranquilo, Martín, entonces? Sí. Muy bien. Bueno. Ya dentro entonces, cuando nos podamos comunicar con Estela, que todavía no se pudo comunicar, hoy va a transmitir también desde la casa, desde la República de los Hornos. Entonces ya la van a tener también ustedes al aire para que puedan saludar y compartir con todos nosotros este programa número 395, de este sábado 28 de noviembre. Bueno, para los que no nos escucharon el sábado anterior, y también le refrescamos la memoria que la que nos habían escuchado. Le damos este título, le pusimos al programa, Cuenteando con música en misceláneas, y sería dos. Cuenteando con música en misceláneas, hoy estamos entonces en el número dos. Bueno, y vamos a ver hasta que se comunique Estela, a ver si podemos comunicar con ella. Si empezamos, Martín, ¿te parece con el primer tema musical de la tarde? Ahí está, vamos. Te propongo algo, que nuestros amigos no vengan un tiempo, si eso es necesario. Y tal vez es hora de cambiar de casa, los niños crecieron y buscan espacio. Te propongo algo. Tomarnos la noche como cuando novios, beberla de un trago. Debemos salvarnos, el mundo no sabe que estamos al borde de nuestro holocausto. Te propongo algo. Que hoy no cocines, no laves, no planches, yo olvido los diarios. Te propongo el firme, matar la rutina que poquito a poco nos está matando. Al diablo con todo. Estamos tan ciegos que vamos cayendo en un pozo sin fondo. Y hace tanto tiempo perdimos el tren de las cosas queridas, que entre discusiones y echarnos la culpa se nos va la vida. Oh, al diablo con todo. Salgamos ahora a vivir, que la cárcel hoy abre sus puertas. Seré yo tu amante y tú la que arañes mi cuerpo sedienta, bebiendo en un beso muy tierno la última gota de amor. Te propongo algo, que hoy no cocines, no laves, no planches. Yo olvido los diarios. Te propongo en firme
matar la rutina que poquito a poco nos está matando. Al diablo con todo, estamos tan ciegos que vamos cayendo en un pozo sin fondo. Y hace tanto tiempo perdimos el tren de las cosas queridas, que entre discusiones y echarnos la culpa se nos va la vida. Oh, al diablo con todo, salgamos ahora a vivir, que la cárcel hoy abre sus puertas. Seré yo tu amante y tú la que arañes mi cuerpo sedienta, bebiendo en un beso muy tierno la última gota de amor. ¿Sabes una cosa? Te he extrañado tanto. Escuchamos a El Paz Martínez haciendo este tema tan bonito que se titula Te propongo algo, ¿eh? 15 minutitos ya pasaron de las 3 de la tarde en todo el territorio nacional. Estamos con una temperatura de, ya les digo, 20... A ver, esperé que se me salió la... Se me corrió la... se me corrió la... Les digo, la temperatura que tenemos ahora... 19 grados 6 décimas la temperatura, la humedad es del 87%, la presión 1011.3 hectopascales, el viento norte a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 9 kilómetros. Como siempre, los datos están suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, a quienes, bueno, todo el equipo de Miscelánea les manda nuestro agradecimiento. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, les decía entonces que el sábado anterior habíamos empezado con el Cuenteando con Música en Misceláneas, el 1 y el 2. Y habíamos empezado con cuentos cortos, también con cuentos largos. Y en estos cuentos largos hemos elegido a Rudyard Kipling. Joseph Rudyard Kipling había nacido en Bombay, en ese momento era la India Británica, y había fallecido en Londres, en el Reino Unido. Fue escritor, fue poeta, autor de relatos, de cuentos infantiles, de novelas y de poesía. Una de las poesías que leí que me encantó de él, y yo se las recomiendo, traducida al castellano, ustedes la pueden buscar como Sí. Esa la hizo en el año 1895. Y también recordarles que varias de sus obras han sido llevadas al cine. Bueno, de Rudyard Kipling, hemos elegido El gato que caminaba solo. Y habíamos quedado el sábado anterior con el Límpiate los pies antes de entrar, de ahora en adelante tendremos un hogar. Y sigue así este cuento. Esa noche, querido mío, comieron cordero salvaje asado sobre piedras calientes y sazonado con ajo y pimienta, silvestres, y pato salvaje relleno de arroz silvestre, y alolva y cilantro silvestres. Muy bien, ya me está diciendo Martín que ya está Estela. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, hola Héctor, ¿cómo está? Bueno, estábamos perdidos con el Skype. Estaba rebelde el Skype. Bueno, ahí te estoy escuchando que estás continuando con este cuento tan hermoso. Así que aquí estamos, te sigo escuchando. Bueno, muy bien. Bueno, ya estamos entonces con Estela. Tenemos el equipo completo entonces. Bueno, le estaba contando a Estela de quién era, cómo se llamaba el cuento, que era el gato que caminaba solo. Y estamos continuando lo que habíamos dejado el sábado anterior. Este es uno de los cuentos largos que habíamos elegido, ¿eh? Claro, bueno. que el gato era como que él estaba liberado de todo, el gato. El gato, claro, exactamente.
Bueno, entonces, esa noche, querido mío, comieron cordero salvaje asado sobre piedras calientes y sazonado con ajo y pimientas silvestres, y pato salvaje relleno de arroz silvestre, y alholva y cilantro silvestres, y tuétano de buey salvaje, y cerezas y granadillas silvestres. Luego, cuando el hombre se durmió más feliz que un niño delante de la hoguera, la mujer se sentó a cardar lana. Tomó un hueso del hombro de cordero, la gran paletilla plana, contempló los portentosos signos que había en él, arrojó más leña al fuego e hizo un conjuro, el primer conjuro cantado del mundo. ¿Cómo sigue, Estela? En la húmeda y salvaje espesura, los animales salvajes se congregaron en un lugar desde donde se alcanzaba a divisar desde muy lejos la luz del fuego y se preguntaron qué podía significar aquello. Entonces Caballo Salvaje golpeó el suelo con la pezuña y dijo: "Oh amigos y enemigos míos, ¿por qué han hecho esa luz tan grande el hombre y la mujer en esa enorme cueva? ¿Cómo nos perjudicará a nosotros?" Perro Salvaje alzó el morro, olfateó el aroma del asado de cordero y dijo: "Voy a ir allí, observaré todo y me enteraré de lo que sucede. Y me quedaré, porque creo que es algo bueno. Acompáñame, gato." "Ni hablar", dijo el gato. "Yo soy el gato que camina solo y a quien no le importa estar aquí o allá. No pienso acompañarte." "Entonces nunca volveremos a ser amigos", dijo Perro Salvaje, y se marchó trotando hacia la cueva. ¿Y cómo sigue? Pero cuando el perro se hubo alejado un corto trecho, el gato se dijo a sí mismo: "Si no me importa estar aquí o allá, ¿por qué no he de ir allí para observarlo todo y enterarme de lo que sucede y después marcharme?" De manera que siguió al perro con mucho, muchísimo sigilo y se escondió en un lugar desde donde podría oír todo lo que se dijera. Cuando un perro salvaje llegó a la boca de la cueva, levantó ligeramente la piel de caballo con el morro y humeó el maravilloso olor del cordero asado. La mujer lo oyó, se rió y dijo: "Aquí llega la primera criatura salvaje de la selva espesura. ¿Qué deseas? Oh, enemiga mía y esposa de mi enemigo, ¿qué es eso que tan buen aroma desprende en la salvaje espesura?" preguntó el perro salvaje. Entonces la mujer tomó un hueso de cordero asado, se lo arrojó a perro salvaje, diciendo: "Criatura salvaje de la salvaje espesura, si ayudas a mi hombre a cazar de día y a vigilar esta cueva de noche, te daré tantos huesos asados como quieras." "Oh", exclamó el gato al oírla, "esta mujer es muy sabia, pero no tan sabia como yo." Perro Salvaje entró a rastras en la cueva, recostó la cabeza en el regazo de la mujer y dijo: "Oh, amiga mía y esposa de mi amigo, ayudaré a tu hombre a cazar durante el día y de noche vigilaré vuestra cueva." ¡Ja!, repitió el gato, que seguía escuchando, ¿no? "Este perro es un verdadero estúpido." Y se alejó por la salvaje y húmeda espesura, meneando la cola y andando sin otra compañía que su salvaje soledad. Pero no le contó nada a nadie. Ahí vamos a detenernos, Tero, si te parece. Muy bien. Y vamos con un temita musical, ¿eh? El segundo de la tarde, de este 28 de noviembre del año 2020. Estamos aquí en Misceláneas, ¿eh? Como todos los sábados de 15 a 16 horas en Radio Rocha, en la M1570. Thank you.
Las hermanas Caballero Binader, haciendo esto tan pero tan bello que es Rapsodia Bohemia, en piano y en flauta traversa. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden enviar entonces un WhatsApp aquí a la radio, aquí a Misceláneas, que es el 678-9929. Pueden mandarnos en voz, grabarlo, o si no, lo pueden pueden escribir. Entonces, el WhatsApp es el 678-9929. Bueno, Estela, seguimos. ¿Qué te parece? El gato que caminaba solo, de Rudyard Kipling. Que te espía, pero camina solo. Uh-huh. Bueno, estábamos que el perrito se queda instalado, ¿no? No le contó nada a nadie el perrito, el gato. Claro, el gato no. Al despertar por la mañana el hombre exclamó, ¿qué hace aquí perro salvaje? Ya no se llama perro salvaje, lo corrigió la mujer, sino primer amigo, porque va a ser nuestro amigo por los siglos de los siglos. Llévalo contigo cuando salgas de casa. La noche siguiente, la mujer cortó grandes brazadas de hierba fresca de los prados y las secó junto al fuego, de manera que olieran como heno recién segado. Luego tomó asiento a la entrada de la cueva y trenzó una soga con una piel de caballo. Después se quedó mirando el hueso de hombro de cordero, la enorme paletilla, e hizo un conjuro, el segundo conjuro cantado del mundo. En la salvaje espesura, los animales salvajes se preguntaban qué le habría ocurrido a perro salvaje. Finalmente, caballo salvaje golpeó el suelo con la pezuña y dijo, «Iré a ver por qué perro salvaje no ha regresado». «Gato, acompáñame». «¿Ni hablar?», respondió el gato. «Soy el gato que camina solo y a quien no le importa estar aquí o allá. No pienso acompañarte». Sin embargo, siguió a caballo salvaje con muchísimo sigilo y se escondió en un lugar desde donde podía ir todo lo que se dijera. Cuando la mujer oyó a caballo salvaje dando traspiés y tropezando con sus largas crines, se rió y dijo, «Aquí llega la segunda criatura salvaje de la salvaje espesura. ¿Qué deseas, enemiga mía y esposa de mi enemigo? ¿Dónde está perro salvaje?». La mujer se rió, tomó la paletilla de cordero, la observó y dijo, «Criatura salvaje de la salvaje espesura, no has venido buscando a perro salvaje, sino porque te ha traído esta hierba tan rica». ¿Y qué pasó entonces? Y dando traspiés y tropezando con sus largas crines, caballo salvaje dijo, «Criatura salvaje de la salvaje espesura, no has venido buscando a perro salvaje, sino porque te ha atraído esta hierba tan rica». Y dando traspiés y tropezando con sus largas crines, caballo salvaje le dijo, «Es cierto, dame de comer de esa hierba». «Criatura salvaje de la salvaje espesura», dijo la mujer, «inclina tu salvaje cabeza, ponte esto que te voy a dar y podrás comer esta maravillosa hierba tres veces al día». «¡Oh!», exclamó el gato al oírla. «Pero esta mujer es muy, pero muy lista. Pero no tan lista como yo». Caballo salvaje inclinó su salvaje cabeza y la mujer le colocó la trenzada soga de piel en torno al cuello. Caballo salvaje rinchó a los pies de la mujer y le dijo, «¡Oh, dueña mía y esposa de mi dueño! Seré tu servidor a cambio de esa hierba maravillosa». Repitió el gato. Seguía escuchando el gato. Pero ese caballo es un verdadero estúpido. Y se alejó por la salvaje y húmeda espesura, meneando la cola y andando sin otra compañía que su salvaje soledad. Cuando el hombre y el perro regresaron después de la caza, el hombre preguntó, «¿Qué está haciendo aquí, caballo salvaje? ¿Qué hacía, Estela?». «Ya no se llama caballo salvaje», replicó la mujer, «sino primer servidor, porque nos llevará a su grupa de un lado a otro por los siglos de los siglos. Llévalo contigo cuando vayas de casa». Al día siguiente, manteniendo su salvaje cabeza enhiesta
Para que sus salvajes cuernos no se engancharan en los árboles silvestres, Vaca Salvaje se aproximó a la cueva y el gato la siguió y se escondió como lo había hecho en otras ocasiones. Y todo sucedió de la misma forma que las otras veces. Y el gato repitió las mismas cosas que había dicho antes. Y cuando Vaca Salvaje prometió darle su leche a la mujer día tras día a cambio de aquella hierba maravillosa, el gato se alejó por la salvaje y húmeda espesura caminando solo, como era su costumbre. Y cuando el hombre, el caballo y el perro regresaron a casa después de cazar y el hombre formuló las mismas preguntas que ya había hecho, la mujer le dijo: ya no se llama Vaca Salvaje, sino donante de cosas buenas. Nos dará su leche blanca y tibia por los siglos de los siglos, y yo cuidaré de ella mientras ustedes tres salen de casa. Al día siguiente, el gato aguardó para ver si alguna otra criatura se dirigía a la cueva. Pero como nadie se movió, el gato fue allí solo y vio a la mujer ordeñando la vaca, y vio la luz del fuego en la cueva, y olió el aroma de la leche blanca y tibia. «Oh, enemiga mía y esposa de mi enemigo», dijo el gato, «¿a dónde ha ido Vaca Salvaje?». La mujer rió y respondió: «Criatura salvaje de la salvaje espesura, regresa a los bosques de donde has venido, porque ya he trenzado mi cabello y he guardado la paletilla, y no nos hacen falta más amigos ni servidores en nuestra cueva. Yo no soy ni un amigo ni un servidor», dijo el gato. «Soy el gato que camina solo y quiero entrar a tu cueva». Estaba terrible el gato. Bueno, contanos un poquito más. Bueno, ¿por qué no viniste con primer amigo la primera noche?, le preguntó la mujer. Y paramos acá y seguimos con otro temita musical, ¿eh? 678-9929, si quieren comunicar con nosotros, 19 grados 6 décimas la temperatura y la humedad del 87%. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un
infierno, el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, que Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí. Rosana Arvelo, si tú no estás. Linda voz, ¿no? La de Rosana. Precioso, Estela. Sí, precioso. Lo tema aparte. Hermosísimo, sí, hermosa voz, ¿eh? Muy bien, bueno, seguimos con el gato que caminaba solo. Recuerden que el WhatsApp de la radio es el 678-9929. Y vamos a estar con ustedes hasta las 16 horas. Seguimos, Estela, a ver. Bueno, entonces el gato pregunta, ¿ha estado contando chismes sobre mi perro salvaje? Enojado, preguntó el gato enojado. Entonces la mujer se rió y le respondió, eres el gato que camina solo y a quién no le importa estar aquí o allá. No eres ni un amigo ni un servidor. Tú mismo lo has dicho. Márchate y camina solo por cualquier lugar. Fingiendo estar compungido, el gato dijo, nunca podré entrar en la cueva, nunca podré sentarme junto a la cálida lumbre, nunca podré beber la leche blanca y tibia. Eres muy sabia y muy hermosa. No deberías tratar con crueldad ni siquiera a un gato. Que era sabia no me era desconocido, mas hasta ahora no sabía que fuera hermosa. Por eso voy a hacer un trato contigo. Si alguna vez te digo una sola palabra de alabanza, podrás entrar en la cueva. Y si me dices dos palabras de alabanza, preguntó el gato, no te las diré. Pero si te dijera dos palabras de alabanza, podrías sentarte en la cueva junto al fuego. Y si me dijeras tres palabras, insistió el gato, nunca las diré. Pero si llegara a decirlas, podrías beber leche blanca y tibia tres veces al día por los siglos de los siglos. Entonces el gato arqueó el lomo y dijo, que la cortina de la entrada de la cueva y el fuego del rincón del fondo y los cántaros de leche que hay junto al fuego recuerde lo que ha dicho mi enemiga y esposa de mi enemigo, y se alejó a través de la salvaje y húmeda espesura, meneando su salvaje rabo y andando sin más compañía que su propia y salvaje soledad. Por la noche, cuando el hombre, el caballo y el perro volvieron a casa después de cazar, la mujer no les contó el trato que había hecho, pensando que tal vez no le parecería bien. ¿Y qué pasó entonces? El gato se fue lejos, muy lejos, y se escondió en la salvaje y húmeda espesura sin más compañía que su salvaje soledad durante largo tiempo, hasta que la mujer se olvidó de él por completo. Solo el murciélago, el pequeño murciélago, cabeza abajo, que colgaba del techo de la cueva, sabía dónde se había escondido el gato y todas las noches volaba hasta allí para transmitirle las últimas novedades. Una noche, el murciélago dijo, «Hay un bebé en la cueva. Es una criatura recién nacida, rosada, rolliza y pequeña, y a la mujer le gusta mucho». «Ah», dijo el gato, sin perderse una palabra, «pero,
¿qué le gusta al bebé? Al bebé le gustan las cosas suaves, que hacen cosquillas, le dijo el murciélago. Le gustan las cosas cálidas, a las que puede abrazarse para dormir. Le gusta que jueguen con él. Le gustan todas esas cosas. Entonces dijo el gato, ha llegado mi hora. La noche siguiente, el gato atravesó la salvaje y húmeda espesura y se ocultó muy cerca de la cueva a la espera de que amaneciera. Al alba, la mujer se afanaba en cocinar y el bebé no cesaba de llorar ni de interrumpirla. Así que lo sacó fuera de la cueva y le dio un puñado de piedrecitas para que jugara con ellas. Pero el bebé continuó llorando. Entonces, el gato extendió su almohadilla pata y le dio unas palmaditas en la mejilla. Y el bebé hizo gorgoritos. Luego, el gato se frotó contra sus rechonchas rodillas y le hizo cosquillas con el rabo bajo la regordeta barbilla. Y el bebé rió. Al oírlo, la mujer sonrió. Entonces, el murciélago, el pequeño murciélago cabeza abajo, que estaba colgado a la entrada de la cueva, dijo, ¡oh, anfitriona mía, esposa de mi anfitrión y madre de mi anfitrión! Una criatura salvaje de la selva, baja espesura, está jugando con tu bebé y lo tiene encantado. ¿Y después, Estela? Loada sea esa criatura salvaje, quien quiera que sea, dijo la mujer enderezando la espalda, porque esta mañana he estado muy ocupada y me ha prestado un buen servicio. En ese mismísimo instante, querido mío, la piel de caballo que estaba colgado con la cola hacia abajo en la entrada de la cueva cayó al suelo. ¿Por qué? Porque la cortina recordaba el trato. Claro, el gato había dicho que se cayera si la mujer lo lavaba. Y cuando la mujer fue a levantarla, estaba el gato ya sentado dentro de la cueva. Oh, enemiga mía, esposa de mi enemigo y madre de mi enemigo, dijo el gato, soy yo, porque has dicho una palabra elogiándome. Y ahora puedo quedarme en la cueva por los siglos de los siglos. Pero sigo siendo el gato que camina solo y a quien no le importa estar aquí o allá. Tenía carácter. Sí. Muy enfadada, la mujer apretó los labios, cogió su rueca y comenzó a hilar. Pero el bebé se puso a llorar y cuando el gato se fue, la mujer no logró calmarlo. Y él no cesó de revolverse ni de patalear hasta que se puso morado. Oh, enemiga mía, esposa de mi enemigo y madre de mi enemigo, toma una hebra del hilo que estás hilando, átala al huso, arrastra este por el suelo y te enseñaré un truco que hará que tu bebé ría tan fuerte como ahora está llorando. Voy a hacer lo que me aconsejas, comentó la mujer, porque estoy a punto de volverme loca, pero no pienso darte las gracias, estoy enojado. Ató la hebra al pequeño huso y comenzó a arrastrarlo por el suelo. El gato se lanzó en su persecución, lo empujó con las patas, dio una vuelta, lo tiró hacia atrás por encima del hombro, lo arrinconó entre las patas traseras, fingió que se le escapaba, se abalanzó sobre él. El bebé terminó por reír tan fuerte como antes llorara, gateó en pos de su amigo y estuvo retozando por toda la cueva hasta que, fatigado, se acomodó para descabezar un sueño con el gato en sus brazos. Ahora, dijo el gato, le voy a cantar a bebé una canción que lo mantendrá profundamente dormido. Contemplándolos, la mujer sonrió y dijo, has hecho una labor estupenda. No cabe duda de que eres muy listo, oh gato. Vamos a parar hasta acá, otro temita musical, y vamos a ver si hoy podemos terminar este cuento, ¿no, Estela? Así es. Vamos, Martín.